Pero además, me parece que el kirchnerismo y en general los procesos que vivimos en América Latina en los últimos 15 años hicieron algo que es muy interesante en relación con la idea de libertad, que es invitarnos a pensar, quizás como nunca antes en la historia política de nuestros países, en una tercera idea de libertad, que no es ya la idea de la libertad de los individuos frente al poder del Estado, que no es ya la idea de la libertad de los individuos para participar en la cosa pública, sino que es una idea de libertad que parte de la noción de que ningún individuo puede ser libre en una nación que no es libre. A esa idea de la libertad, que piensa la libertad como parte de la cosa pública, que piensa la libertad como cosa pública, que piensa que el sujeto de la libertad no son solamente los individuos, sino también ese sujeto colectivo al que llamamos pueblo, a mí me gusta llamarla idea republicana de la libertad. Entre otras cosas porque estoy repodrido de que además de arrancarnos tantas otras cosas, nos arranquen también la palabra república. Que no es un conjunto de buenas maneras de la mesa, que no es no levantar la voz, no crisparse, que mucho menos que eso es pensar la política en términos pavotamente consensualistas, eso es ignorancia, no republicanismo. La idea de república, la cosa pública que es bien común, bienestar general, interés colectivo, campo común de problemas y de conflictos, pertenece a la gran tradición democrática popular latinoamericana y no a las tradiciones aristocratizantes, elitistas, minoritaristas. O en todo caso, para ser menos enfático, la idea misma de república contiene en su larga y rica historia esta misma polémica que aquí estoy tratando de plantear. Ya estaba en Maquiavelo, ¿no?, que distinguía el modelo de la república florentina, tumultuosa y popular, como decía él, donde las buenas leyes surgen del conflicto y la república veneciana, prolijita y aristocrática, con buenas leyes y élites que gobiernan bien a costa de que el pueblo está totalmente desplazado del negocio, del manejo de los negocios públicos, ¿no? Me parece que esas dos ideas, la idea de una república aristocrática y la idea de una república popular, merece ser actualizada para pensar el problema de la república en la Argentina. A mí siempre me gusta citar una frase que decía John William Cook. John William Cook decía, entre otras muchas frases que tuvieron cierta notoriedad, de este enorme pensador de la política, que decía que en la Argentina los verdaderos comunistas somos nosotros, los peronistas. A mí me gusta citar a Cook para decir algo apenas un poquito desplazado, para decir que en la Argentina los verdaderos republicanos somos nosotros, los populistas, y no los que contra un populismo al que entienden mal, y que es una palabra que utilizan como descalificativo, levantan una república que también entienden mal y del lado de la cual creen que tienen derecho a ponerse. Me parece interesante recuperar la idea que yo a veces enuncio de manera un poco provocadora para hacer enojar a algunos amigos politólogos, como a mi querido amigo Gerardo Aboy Carles, que de estas cosas sabe mucho más que yo y que siempre me reta por mis excesos más o menos publicitarios. Pero a mí me gusta decir que no solamente es mentira que el gran debate político en la Argentina sea el debate entre republicanismo y populismo, sino que me gusta decir que republicanismo y populismo en la Argentina son estrictos sinónimos, ¿no? Y me parece que tenemos más para aprender sobre ambas cosas por ese lado que oponiéndolos torpemente. Y me parece que la idea republicana de libertad que conocimos en los últimos años en América Latina es muy interesante, ¿no? La idea, por ejemplo, y me voy a referir a un hecho que en los últimos días nos tiene muy preocupados a todos, porque a esta altura está claro que diga lo que diga el Gobierno Nacional y diga lo que diga nuestro Ministro de Ciencia y Técnica, el ARSAT 2, hay una decisión ya tomada de no avanzar. Pero la presidenta que puso en circulación el ARSAT 1, el día que lo hizo, dijo una frase muy interesante. Dijo, a partir de hoy, los argentinos somos un poco más libres. Es muy interesante esa idea de libertad. ¿Qué quería decir la presidenta populista que decía que a partir de ese día íbamos a ser un poco más libres? ¿Que íbamos a ser más libres cada uno de nosotros como ciudadanos frente al Estado? ¿Que íbamos a ser más libres cada uno de nosotros para participar en la cosa pública? ¿O que como país, y por eso el plural, éramos un poco más libres, no a expensas del Estado ni contra el Estado, sino gracias al Estado y a través de su acción?
A mí me parece que la idea de que el Estado no es un enemigo de la libertad, sino un garante de la libertad, una condición de posibilidad de la libertad, y lo voy a decir más provocadoramente todavía, usando una palabra que es estricto sinónimo de libertad en la gran tradición republicana, pensar que el Estado no es necesariamente una amenaza a la autonomía, sino muchas veces un garante y una condición de posibilidad de la autonomía. Y esto lo digo a propósito en un ámbito universitario, donde tendemos a pensar en la gran tradición liberal autonomista, que el Estado y la autonomía se llevan de patadas, pero eso no es necesariamente así. O por lo menos no es centralmente el Estado aquel de quien tenemos que temer la heteronomización de nuestros pensamientos, la heteronomización de nuestras investigaciones, la heteronomización de nuestras vidas. Yo le temo muchísimo más que al Estado, a las grandes empresas privadas, que vaya si heteronomizan nuestros programas de investigación, que vaya si heteronomizan nuestras cabezas, que vayan si heteronomizan nuestros lenguajes. A mí me parece que allí hay, después, si tenemos tiempo, vuelvo sobre el asunto, pero me parece que hay un gran problema para pensar, ¿no? Independientemente, les diría, incluso del signo político del gobierno que circunstancialmente ocupe el aparato del Estado. El problema conceptual, el problema teórico a pensar es: ¿qué relación hay entre Estado y autonomía? En la gran tradición autonomista clásica, prima hermana de la gran tradición socialista, prima hermana de la gran tradición liberal, prima hermana de la gran tradición anarquista, prima hermana de la gran tradición comunista, que son las grandes tradiciones que en la segunda mitad del siglo XIX y desde entonces hasta acá se levantaron para pensar contra la tradición republicana que encontró su máximo momento de realización en el viejo y querido Hegel, en los años 30 y 40 del siglo XIX, que pensaron que la libertad se conquista necesariamente contra el Estado. Me parece que un pensamiento interesante que podemos pensar en los últimos años latinoamericanos es que a veces el Estado es condición para poder pensar la libertad, sin que por ello debamos dejar de atender la circunstancia de que sí tenían razón los autonomistas cuando decían que el Estado heteronomiza, que sí tenían razón los marxistas cuando decían y siguen diciendo que el Estado es la superestructura que conviene a una estructura injusta, que sí tenían razón los liberales cuando dicen que el Estado es una máquina de violar derechos. Quiero decir con esto, anticipándome una conclusión que esperaba sacar al final, pero que podemos ir sacando ahora, que una de las cosas que tenemos que tener en la Argentina es una mejor teoría sobre el Estado. Hemos andado a los bandazos entre una teoría del Estado que en la gran tradición liberal, socialista, marxista, autonomista y anarquista pone al Estado sin matices del lado de las cosas malas de la vida, y otro pensamiento que en nombre de que es el Estado el que garpa la asignación universal, de que es porque hay Estado que construye universidades que tenemos derecho a la universidad, de que es porque hay un Estado que está atento al control de los monopolios que podemos pensar en un derecho a la comunicación, etc., pone al Estado, sin más, del lado de las cosas buenas de la vida, olvidando que el Estado es todo eso que los liberales, los marxistas, los comunistas, los anarquistas, los autonomistas dijeron desde hace un siglo y medio que es. Entonces me parece que tenemos que tener una teoría más compleja del Estado, que pueda pensar su carácter bicéfalo, su carácter bifronte, como dice mi amigo el gran jurista argentino Abel Córdoba, ¿no? Abel Córdoba es un tipo interesantísimo, interesantísimo. Fue, entre otras cosas, titular de la Procuraduría contra la Violencia Institucional. Es decir, un tipo que, garpado por el Estado argentino, por la Fuente 11 del Tesoro Nacional, igual que la enorme mayoría de los presentes, se ocupaba en el sistema penitenciario argentino de mandar en cana a los tipos que torturaban gente en las cárceles, ¿no? Cuyos salarios también salían, igual que el de todos nosotros, de la Fuente 11 del Tesoro Nacional. ¿Cómo no iba a tener una teoría compleja sobre el Estado, mi amigo Abel Córdoba, ¿no? Que decía, el Estado... El Estado es el violador serial de derechos que tortura a chicos en las comisarías y en las prisiones, pero el Estado también es el procurador contra la violencia institucional que manda en cana al otro. Si no podemos pensar el Estado en esa complejidad, y si no podemos pensar como parte de ese Estado complejo a estas instituciones que son las universidades, y si no podemos pensar como parte de ese Estado complejo a cada uno de nosotros, agentes del Estado, que al mismo tiempo y a veces con diferencia de segundos podemos violar el derecho humano de un estudiante a la universidad humillándolo o diciendo que él tiene la culpa de que nosotros seamos incapaces de enseñarle, pero también abrirle la cabeza para que vea nuevos horizontes y liberarlo, ¿no? Si no entendemos que es parte del Estado la maestra
que manda en penitencia a un estudiante o que lo manda a la dirección, porque yo qué, pero que también le enseña por primera vez a leer un poema. Bueno, eso me parece que es lo que hay que pensar sobre el Estado, ese carácter complejo, bicéfalo, dual que tiene el Estado y que tienen todas y cada una de las instituciones del Estado y todos y cada uno de los agentes del Estado, por ejemplo, nosotros, los profesores universitarios, ¿no? Entonces quiero ir rápidamente hacia allí y veo que me estoy demorando en algunos prolegómenos. Lo otro que los primeros 15 años de este siglo nos permitieron pensar en América Latina, más allá de la cuestión de la libertad negativa, de la libertad positiva, e insisto, de la libertad republicana, es la cuestión de los derechos. Y me parece que esa cuestión, en la retórica política oficial de los últimos tres gobiernos argentinos y en nuestras discusiones políticas cotidianas y en nuestra manera de pensar, entre otras cosas, la universidad, fue una cuestión fundamental. La universidad es una de las cosas que en los últimos tiempos en Argentina y en América Latina hemos empezado temerosamente, tímidamente y con muchas discusiones y reticencias internas a pensar como un derecho y como un derecho humano universal. Esas dos palabritas, la palabrita derecho y la palabrita humano, son palabritas interesantísimas para el pensamiento político, para la filosofía política, son palabras sobre las que hay que pensar más que lo que hemos pensado. La palabra derecho es una palabra extraordinariamente compleja, difícil, interesante. Quizás lo más interesante de la palabra derecho sea su propio estatuto, su propio ambivalente y difícil estatuto. Nadie que de hecho tiene un derecho lo postula como derecho. Nadie que de hecho tiene derecho a comer dos veces por día anda dando puñetazo en la mesa diciendo yo tengo derecho a comer dos veces por día. Nadie que de hecho tiene derecho a ir a la universidad o a elegir a sus representantes o a casarse le anda por ahí levantando el dedo índice diciendo yo tengo derecho a ir a la universidad o a elegir a mis representantes, porque de hecho tiene ese derecho. En cambio, es el que de hecho no tiene derecho a comer dos veces por día, el que lleno de una santa indignación que rápidamente compartimos, da puñetazo en la mesa y levanta el dedo índice y dice yo tengo derecho a algo a lo que de hecho no tiene derecho. Quiero decir que el que dice que tiene derecho a algo suele estar diciendo dos cosas. Primero, que no tiene ese derecho. Y segundo, que es un escándalo que no lo tenga. Que debería tenerlo. Y a mí me parece que el gran progreso en materia de derechos que se ha producido en América Latina y en la Argentina en el último tiempo es tanto un progreso en la capacidad de muchos sujetos de efectivizar, de actualizar una cantidad de derechos que no tenían y que ahora tienen, como una capacidad mayor de la sociedad de escandalizarse frente al hecho de que algunos de nosotros todavía no dispongan, no tengan, no puedan ver efectivizados un conjunto de derechos que hoy pensamos como tales. Es absurdo suponer que porque la diputada Adriana Puigros logró, pero es muy importante que lo haya logrado, es fundamental que haya logrado que en el cuerpo normativo argentino esté escrito que la universidad es un derecho universal. Pero es evidente que ni ella ni ninguno de nosotros imagina que al día siguiente todos los jóvenes argentinos podían de hecho ir a la universidad. ¿Cambió algo eso que logró que fuera sancionado como una ley la diputada Puigros? Sí, cambió algo muy importante. Ahora dicen una ley y tenemos una ley con de la mano de la cual ir al Estado al decirle, señor Estado, acá dice que yo tengo un derecho, garantíceme usted este derecho que no me está garantizando. Si vivo a 600 kilómetros de la universidad más cercana a mi domicilio, hágame una o gárpeme el ómnibus, haga usted algo, ¿no? Si de veras está dispuesto a hacerse cargo de la responsabilidad que le cabe en un país cuyo plexo normativo dice hoy que la universidad es un derecho humano universal. Hay muchos problemas con la palabra derecho, a mí me resultan interesantísimos. Muy interesante. La palabra derecho es una palabra complicada y llena de intereses. Los derechos no siempre van todos en la misma dirección. Los derechos a veces colisionan, ¿no? Y eso plantea cuestiones interesantes. ¿Cuántas veces hemos discutido en la Argentina
Si el derecho a protestar que tiene un grupo de trabajadores desocupados que no tiene más remedio para hacer oír su voz que para cortar la ruta de la calle del país es más o menos importante que el derecho que tiene el trabajador que en 17.000 cuotas pudo comprarse un Fiat 600 y que está tratando de ir a laburar para que no le descuenten el presentismo, ¿no? ¿Cuántas veces hemos discutido en la Argentina si el derecho que tienen los trabajadores de la educación, que es un derecho sacrosanto a parar en busca de mejor, ¿no?, es más o menos importante que el sacrosanto derecho que tienen los niños de que ese día le enseñen geografía de África? Bueno, y esas cosas no son fácilmente solucionables, porque todos creemos que los niños tienen ese derecho, porque todos creemos que los laburantes tienen ese derecho, ¿no? Entonces las situaciones de choque de derechos siempre son muy interesantes. El expresidente Lula solía decir en sus discursos que cuando hay un antagonismo, un choque entre dos derechos, el Estado tiene que defender siempre el derecho del más débil, ¿no? O sea, ay, Lula, ¿por qué no tomas por idiota? Ya sabemos eso. El problema, está muy bien eso que dice Lula, y por supuesto todos lo firmamos con las dos manos, el problema es allí que todos somos mandados a hacer, para en esas circunstancias, pensarnos como la parte débil, ¿no? El trabajador que no tiene más remedio que parar dice, este se compró un Fiat 600 y yo estoy acá, tengo que venir a combinar cuatro colectivos y encima no me dejan hacer un poco de quilombo. Y el otro dice, estos son una patota, son como 700, cruzan toda la cosa, y yo vengo con mi autito y... Bueno, siempre somos la parte débil. Por eso el asunto... Hay una cosa que me pasó en conversaciones con jóvenes del movimiento estudiantil de más de una universidad argentina, que se quejaban de una cosa que es muy interesante, que es que las autoridades de las universidades en las que estudiaban y en las que militaban no permitían el acceso al campus universitario. Esto me pasó en La Plata y me pasó en Rosario. No permitían el acceso al campus universitario de los chicos de la villa vecina, ¿no?, que iban al campus de la universidad a pedirle a los estudiantes una moneda, un alfajor, que les compraran alguna cosa. Que sí. Eso... Todos hemos sido estudiantes universitarios y es sumamente gratificante comprarle un alfajor a un chico, yo qué sé qué. Y entonces los estudiantes universitarios estaban escandalizados. Dicen, acá la decana no me deja comprarle alfajor a los chicos, yo qué sé qué, y está violando un derecho humano fundamental de los chicos, que es el derecho a que yo les compre un alfajor. Entonces yo fui a hablar, como me pareció interesante y rara la acusación a las autoridades de la universidad. En Rosario tengo una cierta amistad con algunas de las autoridades, y le pregunté, che, ¿qué pasa esto? ¿Por qué ustedes no dejan entrar a los chicos? Y la secretaria de, no me acuerdo, de Bienestar Estudiantil, no me acuerdo, me dice, escuchame, nosotros somos adultos y somos parte del sistema educativo del país. Nosotros tenemos la obligación de velar por los derechos de estos chicos, pero el derecho de estos chicos no es el derecho a que los pequeños burgueses que vienen a nuestra universidad se saquen la culpa comprándole un alfajor. Es el derecho de estar en la escuela. Y entonces estamos trabajando como cretinos con los padres de estos chicos, con la escuela del barrio, con los trabajadores sociales, no sé qué, para que estos pibes estén en la escuela, entonces que no nos vengan a joder estos militantitos que le quieren comprar alfajores porque quieren creer que de esa manera están haciendo algo por la justicia social. Bueno, lo que digo, ese también es un caso muy interesante, ¿no? En que no está en juego cuál es la parte débil, está claro, la parte débil es siempre el niño pobre. El problema era cuál era el derecho de ese niño pobre y quién decide cuál es el derecho que hay que privilegiar. Bueno, estoy diciendo estas cosas todas rápidas, todas mal, todas para decir simplemente cuando nos metemos a pensar la política en clave de derechos, nos metemos en una zona muy problemática, ¿no?, sobre la cual es necesario que pensemos mucho más que lo que hemos pensado hasta aquí. Y ni les cuento cuando esa palabrita derecho le agregamos el calificativo humano. Sobre esto podríamos hablar un rato largo, pero quiero llegar rápido ahora sí al problema del derecho humano a la universidad, para decir por lo menos de qué se trata y en qué concierne a nuestras vidas. Pero yo quiero decir sí que la idea de derecho humano, que cuando un derecho lo calificamos como humano, sin duda lo estamos considerando un tipo de derecho distinto que el conjunto de los otros derechos. Nadie diría, por lo menos ninguno de los que estamos acá, diría que el derecho a cobrar un pagaré, ¿no?, es un derecho humano. Un derecho civil, comercial, no sé, pero no es un derecho humano, ¿no? ¿Cuándo a un derecho le ponemos el calificativo de humano? Y dejo de lado un capítulo interesantísimo de la discusión en la filosofía práctica y en la filosofía del derecho contemporáneo, que es el capítulo sobre los derechos de sujetos no humanos de derechos, ¿no? Los animales, se llamen orangutana Sandra o no, hay una filósofa norteamericana muy interesante, Martha Nussbaum, que ha escrito un libro extraordinario sobre los derechos de los animales, pero no de las orangutanes. Los orangutanes son como cercanos a nosotros y uno hasta puede, ¿no?, incluso visto de lejos,
se parecen a algunos amigos, ¿no? Pero esta Marta Nubal se pone a hablar de los derechos de otros animales, de los mosquitos, de las cebras. Y es muy interesante eso, al mismo tiempo que a veces uno no puede sentir cierta extrañeza de estar leyendo eso, ¿no? En la Argentina. Yo lo leí, por ejemplo, en Bariloche, el libro de Marta Nubal, ¿no? En unas vacaciones. Y de repente el capítulo de los derechos de los sapos, por ejemplo. No. Pero cuando hablas sobre esas cosas, digo, che, ¿te parece, Marta? ¿No? Bueno, pero como sea, ahí hay un tema. Hay un tema, el tema que ha tomado el querido juez Zaffaroni en un libro muy lindo que le publicaron las madres, que se llama La Pachamama y lo humano, que está muy bien tomando el tema del constitucionalismo andino, del planeta Tierra. Llámese Pachamama o llámese de un modo más laico, digamos, el planeta Tierra como sujeto de derecho. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo un planeta sujeto de derecho? Y si le violamos ese derecho a ese planeta, ¿qué hace el planeta? ¿Va a tribunales? ¿Abre un expediente? ¿Cómo un sujeto de derecho, un planeta? ¿No? Y ni les cuento de unos sujetos de derecho que a mí me resultan muy interesantes y sobre los que podríamos hablar un siglo, pero evidentemente no lo tenemos. Ya veo movimientos inquietantes en la sala. Los profesores, a medida que envejecemos, ya no necesitamos ver el reloj para saber que se va acabando el tiempo. Vemos movimientos en la sala y ya entendemos que hay que ir redondeando. Bueno, déjenme un cachito más, no sean porquería. Los derechos de los hombres que no están. Ese a mí me parece un temazo. Ese, para otra charla tan larga como esta, y no puedo ni meterme en el asunto, pero a mí me parece que si pensamos los derechos humanos como derechos universales de un género, es medio ridículo suponer que los únicos humanos que pueden ser sujetos de esos derechos son aquellos que justo son contemporáneos a nosotros, ¿no? ¿Qué pasa con todos los que vinieron antes? ¿Perdieron por la simple circunstancia de estar muertos la condición de sujetos de derecho? Yo una vez se lo pregunté a un abogado y el abogado me dijo, sí, boludo, se está muerto. ¿No? Pero me parece que desde la perspectiva filosófica política es interesante pensar que sobre todo cuando han muerto como consecuencia de la violencia del Estado que debía garantizar los derechos y que le violó el derecho a la vida, ahí la muerte no los elimina como sujetos de derechos. Yo creo realmente que el derecho a la memoria, a la verdad y a la justicia no es solamente un derecho de los deudos, es un derecho de los muertos, ¿no? Es un derecho que los vivos le debemos a los muertos. Y cuando uno entra por ese lado, me parece que se amplía y se enriquece mucho la idea de los derechos, ¿no? Nos lleva para el lado de las reflexiones que hizo en el campo de la filosofía francesa contemporánea Derrida con la cuestión de los espectros, ¿no? Recuperando viejas tradiciones de la filosofía política. Y me parece tan interesante como eso el asunto de los derechos de los que todavía no llegaron, ¿no? De nuestros bisnietos, pongamos, de nuestros tataranietos, a los que no vamos a conocer, que no existen, que no han nacido, que no han sido concebidos, que no han sido imaginados, pero que es necesario que nosotros pensemos como unos tipos cuyos derechos, empezando por el más importante de todos, el derecho a la vida, condicionan las cosas que nosotros estamos haciendo. Yo les voy a confesar que el argumento de la Pachamama como sujeto de derecho lo valoro enormemente, trato de entenderlo, me parece beautiful que esté en la constitución de tres países latinoamericanos, pero soy demasiado occidental como para que me conmueva. En cambio, mis tataranietos soy lo suficientemente occidental como para que me conmuevan. Entonces, yo creo que es necesario no hacer pelota a este planeta y no necesito postular al planeta como sujeto de derecho para tratar de sugerir que no hay que hacerlo pelota. Me basta con saber que vienen los tataranietos ahí, ¿no? Y que estaría bueno dejarle algo más o menos prolijito, ¿no? Limpito. Bueno, dicho todas estas cosas muy rápidas y cada una de las cuales merecería un análisis mucho más cuidadoso que el que hemos podido hacer aquí, me gustaría decir alguito respecto a qué quiere decir que hoy podamos poner entre el conjunto de los derechos humanos a la universidad. Eso quiere decir que nos hemos desplazado, para empezar, de un tipo de representación sobre los derechos humanos que dominaba en los años de la transición a la democracia y que pensaba que los derechos humanos eran aquellos
que el Estado había violado. Es decir, una idea sobre los derechos humanos perfectamente liberal y perfectamente consistente con el clima liberal de época en el que pensamos el problema de la libertad y el problema del Estado, como decíamos hace un rato. Los derechos humanos eran los derechos que el Estado había violado. O bien que por causa de la demora de los juicios y los castigos seguían violando en la medida en que no se habían resuelto las causas judiciales abiertas por esas violaciones. O bien que se seguían violando en condiciones democráticas a medida que fuimos descubriendo que también en democracia se torturaban chicos en las comisarías, se violaban derechos humanos, etc. Entonces, la idea de derecho humano como los derechos que el Estado viola. Si cualquiera de ustedes en este momento, harto ya de mí, se levantara de su butaca, se acercara hacia mí y me diera una trompada en la cara, nadie diría que está violando un derecho humano mío. Ahora, si una trompada de idéntica intensidad me la pegara un comisario en una comisaría, todos diríamos que ha violado un derecho humano mío. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos trompadas? No su intensidad, sino la circunstancia de que la segunda trompada me la pegó el Estado. Cuando el Estado viola un derecho, ese derecho merece una caracterización especial, ¿no? Y tiene un estatuto particular. A esos derechos los llamábamos en los 80 y debemos seguir llamándolos hoy, en un país en que las libertades y garantías constitucionales mínimas no están garantizadas, en un país que vuelve a tener presos políticos. Tenemos que seguir insistiendo con la idea de que el Estado está para resguardar los derechos y que no puede violarlos. Me parece que frente a un gobierno autoritario, de un autoritarismo de nuevo tipo, por supuesto, y que ese nuevo tipo tiene que ser materia de las investigaciones en nuestra ciencia política, desde ya, tiene que estar a la cabeza de los temas de la agenda de nuestra ciencia política. No puede ser que la ciencia política siga creyendo que vivimos en una república. Vivimos bajo un autoritarismo de nuevo tipo que tenemos que caracterizar bien. Y en esas circunstancias es fundamental que seamos buenos liberales. Tenemos que ser otras cosas más también, pero buenos liberales para empezar. Y tenemos que estar atentos a las múltiples formas de violación de los derechos humanos por parte de un Estado que debería estar allí para garantizarlos y está allí violándolos sistemáticamente y diciendo además que no piensa dejar de violarlos. Dígale lo que le diga la organización internacional que procuraron presidir. Pero además, me parece que en las últimas décadas hemos avanzado hacia otra idea sobre los derechos humanos más amplia, que no desconoce como humanos estos derechos que son los que el Estado viola o ha violado o no deja de violar, sino que incorpora como derechos humanos un conjunto de derechos que deben serle reclamados al Estado en la medida en que solo el Estado puede garantizarlos. Ejemplo, el derecho humano a la salud, que hoy pensamos como un derecho humano y es una gran noticia. El derecho humano a la educación, que hoy pensamos como un derecho humano y está así en la Ley de Educación Nacional y es una gran noticia. El derecho humano a la universidad, que por primera vez en 1000 años de historia podemos pensar no como una máquina de fabricar elites, sino como una institución encargada de garantizar un derecho humano universal, lo pensamos así y es una gran noticia. Es decir, le reclamamos al Estado que actúe no ya negativamente, absteniéndose de violar derechos, sino positivamente para garantizarlos, ¿no? En ese contexto, sobre el cual habría que decir muchas más cosas que las que dije muy rápido, me parece que tiene sentido pensar que la universidad es uno de esos derechos humanos que podemos pensar. Dos preguntas sobre esto de la universidad como derecho humano. Primero, ¿quién es el sujeto de ese derecho humano? Y segundo, ¿qué significa decir que la universidad, qué implicancias tiene para nuestras vidas postular que la universidad es un derecho humano? ¿Podemos seguir viniendo a la universidad? Lo voy a decir de un modo tonto. ¿Podemos seguir viniendo a la universidad igual que antes de 2008? Ahora que está escrito, y que además está escrito en una ley de la nación, que la universidad es un derecho humano universal.
Trato de responder rápido a la primera pregunta diciendo que el derecho a la universidad tiene para mí dos sujetos, que es como otros derechos que hemos podido pensar en estos últimos años. Hoy a la mañana en la radio de la universidad conversábamos con dos periodistas muy interesantes sobre el derecho humano a la comunicación, ¿no? Que igual que el derecho humano a la educación y específicamente a la universidad, es al mismo tiempo un derecho de los individuos y un derecho colectivo del pueblo. A mí me parece que esa primera cuestión es fundamental. En un país de tradición liberal individualista como la Argentina, tendemos a pensar que los sujetos de los derechos son los individuos. Y no nos cuesta mucho trabajo entender qué es lo que eso quiere decir. Decir que hay un derecho humano a la salud quiere decir que cualquier individuo que está enfermo, el Estado se las tiene que arreglar para curarlo, ¿no? O quiere decir más que eso, pero quiero decir... Claro, todo. El problema se centra en ahora, el conocimiento... decir que hay un derecho del pueblo es más complicado. ¿Qué significa el pueblo como sujeto colectivo? ¿Quién es el pueblo? Sabemos bien que ahí hay una cantidad de debates de lo más interesantes. ¿Y qué quiere decir que un sujeto colectivo puede ser sujeto de un derecho? ¿No? Ahora digo algo sobre eso. Cuando decimos que el derecho a la universidad es un derecho de los individuos, lo que queremos decir, para decirlo muy rápido, no es solamente que cada individuo que habiendo completado el nivel educativo inmediatamente anterior al universitario, que hoy además es una obligación de sus papás que completen por una muy celebrable ley de la nación, que quiera entrar a la universidad, tiene que poder entrar a la universidad. Cuando decimos que la universidad es un derecho de todos los individuos, lo que queremos decir es que cada muchacho y cada chica que está sentado frente a nosotros, profesores universitarios, o que viene a la ventanilla donde trabajamos nosotros, bedeles universitarios, o que se sienta en el aula que limpiamos nosotros, trabajadores de limpieza de nuestras universidades, no es un tipo o una tipa al que con todas las cosas importantes que tenemos que hacer, escribir nuestro próximo artículo referateado, preparar nuestro para el Congreso de la Very Important Sociological International Association, ¿no? Que con todas esas cosas importantes que tenemos que hacer, le dedicamos amablemente un rato a darle una clase. Decir que la universidad es un derecho significa decir que ese muchacho o esa chica que está sentado en un pupitre frente a nosotros es el sujeto de un derecho que lo asiste, que no es meramente el derecho a estar sentado ahí, sino que es el derecho a aprender lo que nosotros tenemos la obligación de enseñar. Y que no vale echarle la culpa. Si de verdad pensamos que la educación es un derecho, nunca más, y uso a propósito esta expresión que en la Argentina nació para decir que nunca más había que permitir que se violaran los derechos humanos, nunca más podemos seguir escuchando sin reaccionar en las salas de profesores de nuestras universidades públicas que el problema son los muchachos. Que el problema es el nivel con que nos vienen, que cómo le voy a dar yo mi finísima clase de filosofía política 17 si no saben poner las tildes. ¿Y quién te dijo, ignorante, que para dar una buena clase de filosofía política 17 los pibes tienen que saber poner las tildes? ¿Por qué no das tu finísima clase de filosofía política 17 y de paso, sin humillarlos, sin mirarlos con cara de vos deberías traerme sabido esto, le explicás, si lo sabés, cómo se ponen las tildes? ¿Cómo podemos seguir escuchando sin reaccionar en las salas de profesores de nuestras universidades públicas que no podemos hacer nada frente a los pibes que vienen de las escuelas que vienen, con el nivel que vienen, como si las universidades no formaran en la Argentina el 50% de los profesores de las escuelas secundarias? ¿Con qué cara? Después decimos que no es nuestro problema continuar el proceso formativo de los muchachos. Los universitarios estamos demasiado acostumbrados a suponer que la universidad viene después que el sistema educativo. No, la universidad forma parte del sistema educativo. Y lo que no le enseñamos cuando tenían 15, se lo enseñamos cuando tienen 19. No. Si son sujetos de derecho,
es nuestra obligación garantizar que ese derecho se realice. Y que ese derecho se realice quiere decir que ese derecho se realice para todos y en el más alto nivel de calidad. Sea como sea que se mida la calidad, que es un problemón, pero conceptualmente me parece muy importante decir dos cosas. Primero, si la universidad es un derecho, una universidad que después de recibir a 10 produce 2 graduados de excelencia, no es una buena universidad. Es una mala universidad. Y si esos 2 graduados se ganaron el premio Nobel, es una mala universidad. El nivel de una universidad no puede medirse por el nivel de sus graduados a menos que estos graduados sean todos o tendencialmente todos. No se exagera. Bueno, estoy provocando un poquito, pero me parece que es importante que pensemos esto. No es verdad. Sí lo fue durante muchos siglos en que las universidades se concibieron a sí mismas porque eran máquinas de fabricar elites y entonces podían seleccionar en la entrada. Entonces, listo, ya en primer año, cuando vos decías Durkheim, nadie te preguntaba dónde estaba la H, porque ya todos lo habían leído en la biblioteca familiar. Ahora, ¿cuál es la gracia de que no te pregunten dónde va la H de Durkheim? Porque ya lo sabían de adolescente. ¿No? Entonces, no se trata de seleccionar, no se trata de jerarquizar, no se trata de excluir. Se trata de algo que decimos que hacemos y que no siempre hacemos, de enseñar. De enseñar a los que no saben. Y claro, ¿cuál es la gracia de que ya sepan? Es a los que no saben que hay que enseñarles, si es que estamos dispuestos a enseñarles, si creemos en ellos, si creemos en sus inteligencias, si creemos en algo que venimos diciendo desde hace más o menos 230 años en Occidente y que no creemos, que es que todos los hombres somos iguales. Que todos los hombres somos iguales quiere decir que todos los hombres somos iguales en derechos, que todos los hombres somos iguales en capacidades, que todos los hombres somos iguales en inteligencia. La inteligencia o las capacidades no es lo que mide un test de conocimiento, de cultura general, que por supuesto dan con mejores notas los hijos de pequeños burgueses que fueron a la escuela Dante Alighieri que los hijos de obrero que fueron a la escuela a la que pudieron. ¿Pero eso qué tiene que ver? ¿Cómo podemos ser tan brutos de creer que eso puede decir algo de la inteligencia o de la capacidad de los estudiantes? ¿Cómo podemos conformarnos con repetir como papagayos las conclusiones de Bourdieu, que nos enseñó lo que ya imaginábamos más o menos, que a los hijos de los ricos le va mejor que a los hijos de los pobres? Ahora, Bourdieu no nos enseñó eso para que nosotros nos resignáramos y siguiéramos sin enseñar. Nos enseñó eso para que tuviéramos la dimensión del problema que enfrentamos, que es hacer efectiva la igualdad real entre todas las inteligencias y todas los talentos. Hay un filósofo francés que a mí me gusta mucho y que apuesto que a muchos de los presentes les gusta mucho, que se llama Jacques Rancière. Esta es la parte de la charla en que varios hacen así. Que cita a favor de su teoría sobre una igualdad radical entre los hombres a un político francés del siglo XIX muy interesante que se llama Louis-Auguste Blanqui. Un tipo levemente revoltoso, este Blanqui, revolucionario de la Revolución de 1830, referente de la Revolución de 1848, sí, mito de la Revolución de 1871, que pasó la mayor parte de su vida preso. La Asociación Gremial Docente de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto. En una pequeña celda que tenía una pequeña ventanita que miraba al cielo. No es una exageración decir que Louis-Auguste Blanqui se pasó la mayor parte de su vida mirando el cielo. Sobre todo cuando el cielo se pone más interesante, que es de noche, más misterioso. Cuando el cielo se vuelve una especie de texto. ¿Qué es un texto? Sino un conjunto de manchas plateadas sobre un fondo negro o un conjunto de manchas negras sobre un fondo claro. Y Blanqui dice una cosa muy interesante en un libro extraordinario que influyó mucho sobre la literatura argentina, influyó sobre Borges, sobre Bioy y que Rancière cita, que se llama La eternidad a través de los astros, que es una maravilla de la literatura del siglo XIX, de mucha influencia sobre Borges. Borges era un señor conservador que sabía que a este socialista había que leerlo. Y Rancière lo usa a Blanqui para traer agua para su molino de una tesis de la igualdad radical de los hombres y dice que dice Blanqui que desde hace miles y miles de años todos los hombres
varones y mujeres, ricos y pobres, letrados e iletrados, vienen sospechando que hay un mensaje cifrado para nosotros en el paisaje misterioso, en el texto que es el paisaje misterioso del cielo estrellado. Y que desde hace miles y miles de años todos los hombres, varones y mujeres, ricos y pobres, letrados e iletrados, vienen tratando de descifrar ese mensaje cifrado para nosotros en el paisaje misterioso, en el texto que es el paisaje misterioso del cielo estrellado. Y que desde hace miles y miles de años, todos los hombres, varones y mujeres, ricos y pobres, letrados e iletrados, venimos fracasando por igual, todos exactamente igual, en nuestro intento de descifrar el mensaje misterioso que tiene encerrado para nosotros el paisaje, el texto, que es el paisaje del cielo estrellado. Frente a esa conmovedora impotencia común, frente a esa increíble ignorancia compartida, a la que Rancière le da un nombre muy bonito, la llama comunismo. ¿Me quieren decir qué importancia tiene que algunos de nuestros estudiantes sepan poner las tildes un poco mejor que otros? Si de lo que se trata es de nuestra común y radical impotencia para descifrar cualquier texto. Porque el chiste de las estrellas vale para cualquier texto. Saquen las estrellas, pongan la novena sinfonía. Saquen la novena sinfonía, pongan Hamlet. Saquen Hamlet, pongan la más prosaica página que puedan encontrar en Política y Sociedad en una época de transición de Gino Germani. ¿Quién puede ser tan necio como para suponer que está mejor preparado que otro para entender esa página? ¿O no nos sorprenden si nos dejamos sorprender? Si no decimos imbecilidades como no, no entendiste la consigna, o no, tu pregunta está mal formulada, o no, aprendí a poner las tildes y después me preguntás. ¿O no nos sorprenden las preguntas que sobre una página de Gino Germani que hemos enseñado 100 veces, a veces nos hace un pibe de 19 años, si estamos dispuestos a dejarnos sorprender por su capacidad para mirar en esas manchas negras sobre un fondo blanco al que llamamos texto, algo que nosotros nunca habíamos advertido? Entonces, si uno de verdad está dispuesto a creer que todos los hombres somos iguales, en derechos, y eso es fundamental, y en talentos, porque si no creemos en esto, estamos en problemas. Si no creemos en esto, empezamos a decir imbecilidades como, bueno, si quieren yo les enseño a todos, y ahora parece que hay que enseñarle a todos, le enseño a todos, pero no va a ser en el mismo nivel. ¿Cómo que no? Sí, en el mismo nivel te exijo que le enseñes a todos. ¿Cuál es el prejuicio reaccionario y torpe? ¿Cuál es la fiaca intelectual y la miserabilidad política que nos hace suponer que los más no pueden hacer en el mismo nivel de calidad lo mismo que los menos? A mí me parece que para entender qué quiere decir el derecho a la universidad, tenemos que entender dos cosas. Primero, que una universidad solo es buena si es buena para todos. Y segundo, y tan importante como esto, si solo es para, que solo es efectivamente para todos, si es buena para todos. He escuchado a muchos queridos compañeros cuya militancia cotidiana en la universidad pública me consta y me emociona, decir cosas como, bueno, no estaremos haciendo la mejor universidad, pero es muy lindo ver que todos los chicos... ¡No! Eso, pensar eso, es volverse de derecha. Suponer que hay que elegir entre la cantidad y calidad, darles ese gusto a los editoriales de la Nación, es volverse de derecha. Lo que está mal es el presupuesto, no la opción. La Nación opta por la calidad en desmedro de la cantidad. No le contestemos optando por la cantidad en desmedro de la calidad. Contestémosle diciendo que está mal el prejuicio que nos lleva a oponer esos dos valores.
Esa es la tarea de la Universidad Pública Argentina de masas, democrática y buena, que es la única que puede estar a la altura de garantizar lo que nos gusta decir que es un derecho. Termino diciendo lo siguiente, y ahora sí, le juro que termino. Dije qué cosa me parece que es pensar la universidad como un derecho de los individuos. Déjenme un parrafito para decir que además de un derecho de los individuos, la universidad es un derecho colectivo del pueblo. Esto solía decirlo mucho y yo me cansé de escucharlo en muchos discursos a un querido amigo que fue rector de la Universidad Nacional de Misiones y que después fue secretario de Políticas Universitarias de la Nación y que siempre decía lo mismo. Bueno, todos nos repetimos bastante, ¿no? Por suerte está Marcelo, que también se repetía, todos nos repetimos. Bueno, entonces todos nos repetimos. Y Luigi Caballero se repetía mucho con una idea que yo, después de escucharlo muchas veces, me parece que fui entendiendo. Porque él decía, la universidad no es solo un derecho de los individuos, es también un derecho del pueblo. Y yo les confieso que la primera vez que lo escuché me sonó a consigna. Digo, bueno, está bien, Luigi es peronista. La segunda vez que lo escuché también me pareció a consigna. Digo, bueno, sí, el pueblo. Pero me parece que después de tanto escuchárselo fui entendiendo de qué se trataba la idea de que la universidad es un derecho del pueblo. Me parece que lo que quiere decir eso es que más allá de que cada uno de los hijos del pueblo decida para su vida o no un destino universitario, porque la universidad es un derecho, pero no es una obligación. Y esto me parece que es importante también que todo el mundo, empezando por los jóvenes y sus papás, lo entiendan. Hay cosas mucho más interesantes en la vida que ser universitario. Ser bailarina de clásico, por ejemplo, es infinitamente más interesante que ser universitario. Ser corredor de Fórmula 1 es mucho más interesante que ser universitario. Ser astronauta es muchísimo más conmovedor que ser universitario. Yo, acá entre nosotros, y puesto que nadie está escuchando ni nada, yo diría que ser universitario es un buen plan B para una vida, ¿no? Y uno puede elegir o no ese plan B. El que no lo elige, no por eso pierde como parte del pueblo que con sus impuestos garpa el trabajo de las universidades y de los universitarios, el derecho que lo asiste a que ese trabajo de las universidades tenga de distintos modos que ver con sus vidas. Yo quiero decir solo tres cosas rapidísimas en relación con las tres funciones que clásicamente asignamos a la universidad. Primero, la función de formación, la función docente. Decir que la universidad es un derecho del pueblo quiere decir, entre otras muchas cosas, decir que el pueblo tiene un derecho a que la universidad le provea los profesionales, los científicos, los técnicos, los docentes que ese pueblo necesita. Si pudiéramos pensar por un momento una cosa que también viene diciendo últimamente el querido juez Zaffaroni y que a mí me parece muy polémica, muy problemática, que casi les diría que si me apuran un poco, no sé si estoy de acuerdo, pero que me parece en todo caso muy interesante para pensar, que es que los pueblos tienen un derecho al desarrollo. Esa es una tesis muy provocadora del querido Zaffa, ¿no? Al fin y al cabo, la palabra desarrollo es una palabra muy polémica, hoy viene siendo impugnada por una cantidad de gente que a uno le cae muy simpático. Bueno, Zaffaroni hace una apuesta fuerte al decir, hay un derecho, ¿no?, de los pueblos al desarrollo. Démosle crédito a Zaffaroni, si a mí no me convence mucho una idea de Zaffaroni, es que yo no estoy entendiendo, ¿no? En principio Zaffaroni dice cosas sumamente sensatas. Si los pueblos tienen un derecho al desarrollo, decir que tienen también un derecho a la universidad es, entre otras cosas, decir que tienen derecho a que la universidad les provea los profesionales, los técnicos, los científicos necesarios para ese desarrollo al que tienen derecho, o para esa salud a la que tienen derecho, o para la vivienda digna a la que tienen derecho. Y ahí aparecen una cantidad de problemas fascinantes. Esto solo se puede plantear en un nivel absolutamente generalísimo de abstracción, porque después aparecen las preguntas, bueno, ¿y quién dice cuántos ingenieros en puentes necesita este país para desarrollarse? ¿Y qué pasa con los, qué sé yo qué, médicos? ¿Cuántos médicos necesita este país? Y suponiendo que pudiéramos resolver esas preguntas dificilísimas, ¿quién puede responder a la pregunta de cuántos poetas necesita este país? ¿O cuántos críticos literarios?
¿O cuántos politólogos? Eso yo les puedo decir, ¿no? Te estarían necesitando pocos. No parece que nos hayamos destacado por hacer aportes importantes al desarrollo nacional, ni a nada. Bueno, pero lo que quiero decir es, aparecen preguntas, por otro lado, los proyectos de desarrollo de un país son tan variables como los proyectos políticos, ¿no?, que existen en un país. Está claro que el desarrollo de este país, conforme al modelo de desarrollo que tiene el actual gobierno nacional, no necesita la misma cantidad ni calidad de profesionales que necesitaba el modelo de desarrollo de este país de acuerdo al programa de desarrollo del anterior gobierno nacional, para dar un ejemplo evidente y cercano. Bueno, pero como sea, me parece que decir que la universidad es un derecho del pueblo quiere, entre otras cosas, decir que la universidad tiene que proveerle a ese pueblo los profesionales que necesita, ¿no? Con todo lo difícil que es saber aquí qué quiere decir necesitar, quién decide, cuántos. ¿Qué pasa cuando aparece una colisión, por ejemplo, entre ese derecho colectivo del pueblo y el derecho individual de alguien que en una universidad pequeña de la provincia de Mongo Palito dice: yo quiero estudiar angelología? Y el decano de la Facultad de Humanidades Local dice: mira, esa te la dejo, como dice el que elegí, esa te la debo, buena tuya. No tengo angelología, pero yo tengo derecho a estudiar angelología y leí el libro de Rinesi que dice que además en el más alto nivel. Bueno, pero ¿qué puedo hacer, querido? ¿No viste cómo viene la planilla B? No tengo guita para crearte una carrera de angelología, ¿no? Bueno, ahí me parece que hay un debate interesante también, ¿no? ¿Qué debe primar allí? ¿El derecho individual del muchacho que quiere estudiar angelología, que yo defiendo con mi vida, pero del otro lado tenés el derecho colectivo de un pueblo que, entre otras cosas, con la plata que le sale crear una buena carrera de angelología, ¿no?, tiene un montón de otros derechos del pueblo, no necesariamente educativos, de salubridad, de vivienda, que decís: mirá, ¿sabés qué? Hago 7 casas con los profesores que tengo que ponerte para que yo estudie angelología. Bueno, estoy ridiculizando, y ya este mismo ejemplo que di me ha sido cuestionado por una buena amiga que me dice que no sea salvaje, pero creo que por lo menos la idea se entiende. Después, el plano de la investigación, ¿no? ¿Qué quiere decir que la universidad es un derecho humano universal en relación con la función investigativa de la universidad? Quiere decir, entre otras muchas cosas, que en la universidad se investigan y se saben cosas demasiado importantes como para que los resultados de esas investigaciones circulen apenas después en los desangelados formatos de los papers académicos que escribimos, generalmente en inglés, con keywords en inglés, con abstracts en chino mandarín y que no lee ni el loro. No digo que no haya que jugar el juego más o menos absurdo de la academia. Todos lo jugamos, yo no me hago el listo, hemos hecho nuestras carreritas académicas, sé poner keywords, sé dónde va OPSID, dónde va CUFRU, dónde va IBID, todo eso me lo sé, beautiful. Ahora, después de hacer eso, que además se hace en un ratito porque es una pelotudez, después de hacer eso tenemos que aprender a hablar un lenguaje que no es más fácil, sino más difícil que el ridículo lenguaje cifrado de los papers, que es estar a la altura retórica, política y moral de los grandes debates colectivos. Si solamente el pueblo argentino nos garpa nuestros salarios para que nosotros publiquemos en la Very Important Anthropological Review of London, ¿no?, bueno, de verdad no tenemos muchos argumentos para salir a la calle como vamos a tener que hacer este año, el año que viene, el subsiguiente, ¿no?, y pedir el apoyo del pueblo. Y decir: ¿cómo puede ser que el pueblo no salga a la calle? Boludo. Pará un poquito con los abstracts. Y después, o hacelo, pero después aprendete ese otro lenguaje que es el de los grandes debates colectivos, ¿no? No puede ser que las cosas muy importantes que se están discutiendo en este país se estén discutiendo en los paupérrimos formatos que nos proponen los paupérrimos animadores de la paupérrima televisión que tenemos, cuando tenemos en nuestras universidades tipos que saben un montón sobre esas cosas. ¿Qué están haciendo? ¡Papers! ¿Cómo puede ser que no estén allí discutiendo en el espacio público de los grandes debates colectivos los temas que se formaron en la universidad pública para discutir, ¿no? Y por último, y ahora sí termino, la función de extensión de las universidades. Yo creo que ahí hay mucho para revisar, hay muchas cosas interesantes para hacer. También aquí tenemos que pensar a la universidad como un derecho colectivo del pueblo, que no es apenas el derecho a que de tanto en tanto, generalmente los sábados,
las universidades abran hacia afuera sus puertas para dejarnos salir amablemente a dar cursos de divulgación o a explicarle a los pobres cómo hacer algo que presuntamente nosotros sabríamos hacer mejor que los pobres. Creo que ahí no deja de ver algo, un tufillo levemente humanista, levemente filantrópico, que no está mal, tampoco quiero burlarme de ninguna cosa y mucho menos de una tradición como la extensionista, que en la Argentina ha dado interesantísimas experiencias que todos conocemos, todos hemos leído esas experiencias muy importantes del viejo extensionismo argentino. Pero en la medida en que la propia composición social de nuestras universidades se va modificando, en la medida en que aspiramos a que la universidad deje de ser una cosa de los hijos de las clases medias altas y altas que culposos con su riqueza salen los sábados a ayudar a los pobres, porque queremos que nuestros estudiantes empiecen a ser esos hijos de pobres y por suerte empiezan a hacerlo, lentamente, más lentamente que lo que querríamos, pero empiezan a hacerlo. Entonces, la relación de porosidad, digamos así, entre la universidad y su entorno, su comunidad, su territorio, ya no puede jugarse por la vía de una salida de sí de la universidad a hacer filantropía por ahí. Más interesante, más difícil y más provocador para la propia estructura universitaria, me parece, que es que empecemos a abrir las puertas de la universidad hacia adentro, para dejar entrar a la sociedad, a la política, a sus conflictos, a sus intereses, a sus actores, para que desde adentro de la universidad nos digan cómo estamos haciendo las cosas en la universidad. Una vía para hacerlo son las interesantísimas experiencias de consejos sociales, que es el tema sobre el que vine a parlotear aquí la última vez que Marcelo tuvo la amabilidad de invitarme, ¿no? Los consejos sociales asesores, que son interesantísimos experimentos en los que la universidad tiene sentado, ¿no?, en su propio seno a los representantes, a los dirigentes de organizaciones sociales, políticas, territoriales, culturales, sindicales, deportivas, religiosas, diciéndonos adentro de la universidad no solamente qué política de extensión esperan de nosotros, sino qué política formativa esperan de nosotros, qué política de investigación esperan de nosotros. Hay modos de hacer mucho más porosa y mucho más democrática la relación entre la universidad y lo que a veces solemos llamar su entorno, que no es otra cosa, ¿no?, que la organización institucional del pueblo en su forma más inmediata, territorialmente más cercana. Bueno, a mí me parece que de esto se trata, de pensar de qué múltiples maneras podemos objetivar esta idea, esta consigna, este principio, hoy por suerte legal, de que la universidad es un derecho, y cómo nos obligamos a hacer que eso cambie nuestras vidas en relación con nuestros estudiantes, en relación con nuestras investigaciones y en relación con lo que hacemos con eso que solemos llamar el afuera, ¿no? Bueno, muchas gracias.